Pero lo más importante es que si no se tiene una actividad esencial, lo mejor es quedarnos en casa. Lo que estamos buscando con esta medida es que no haya contagio y que no se nos presente una situación de emergencia que nos sature los hospitales. Es la famosa curva que se ha venido mostrando de cómo es diferente que se aplane la curva, porque la experiencia en países donde se desbordó la epidemia, saturó los hospitales. Entonces, lo que se busca es que el crecimiento sea conducido, y eso se puede evitar si no hay contagio.